buenas tardes. Primero, pues, reiterarle las gracias a Dios, al Todopoderoso, porque nos bendice hoy. Un hecho histórico, la verdad, pues, muy contento, abrumado de ver tanta gente. Creo que Santa Marta hoy ha manifestado que quiere que el cambio continúe, que el cambio siga, que sigamos cambiando esta ciudad. Quiero decirles que me he inscrito con más de 155 mil firmas de carne y hueso. Las hemos filtrado, hoy que le hemos entregado a la Registraduría sabemos cuántas son válidas, cuántas están duplicadas, cuántas no están en el censo de Santa Marta. De manera tal que hemos superado con crece el tope que la Registraduría nos pide de 50 mil firmas válidas. Lo otro que quiero señalar y reiterarles mi gratitud, mi agradecimiento a ese ejército de voluntarios con los que hemos recogido esta firma. Nosotros no hemos dado un centavo, no hemos dado ni agua, como les decía yo en las reuniones, no se les ha pagado por la firma, pero más de 4.000 personas han recogido firmas. En el registro del recolector que tiene cada formulario nos aparecen más de 4.000 personas, personas incluso que no conocemos, que venían a esta sede, retiraban un formulario y luego nos lo traían diligenciado. Taxistas que recogieron firmas, madres líderes que recogieron firmas. En fin, fue de verdad una cosa ciudadana, una cosa impresionante. Esto está movido obviamente por el Todopoderoso y por las obras que está haciendo el doctor Carlos Caicedo. El proceso de recuperación que ha empezado esta ciudad, la gente, los samarios, lo que quieren es que continúe. No quieren poner en riesgo lo que ya se ha empezado. Hemos empezado a construir una nueva Santa Marta. Y Rafael Martínez, que viene en este proceso de hace más de 20 años, es la persona que le va a dar continuidad. Yo quiero también, obviamente, reconocer el trabajo del doctor Carlos Caicedo y decir que le agradezco que me haya permitido poder liderar su movimiento, poder liderar su proyecto político, que es Fuerza Ciudadana. Carlos Caicedo, como alcalde de la ciudad, no puede hacer política, pero ha permitido que Rafael Martínez esté al frente de su proyecto político, porque obviamente ahí están salvaguardadas sus ideas, su ideología, su pensamiento frente al papel del Estado en la superación de la pobreza, en la generación de riqueza, en el papel tan importante que puede generar, lograr el Estado si realmente los recursos se invierten donde es, en la gente, en las mayorías, en los que más necesitan, en educación, en salud, en dignificación de barrio. Y eso es lo que yo le voy a dar continuidad. Nosotros queremos consolidar este modelo administrativo que ha empezado Carlos Caicedo, que no parcela la alcaldía, que no entrega cuotas por presión, que no entrega cuotas por recursos, que toda la alcaldía se debe a una sola persona, al alcalde. El alcalde es quien manda, es quien dirige, y obviamente tiene que serlo con concertación, involucrando a las personas, a la sociedad, a todos los sectores, pero la alcaldía no puede estar dividida, que esta secretaría es del concejal tal, que esta secretaría es del diputado tal, o que esta secretaría es del grupo tal. No, aquí todas las secretarías son de los ciudadanos, todas las unidades son de los samarios, toda la alcaldía tiene que estar al servicio, como la ha puesto este alcalde, de las mayorías. Yo quiero reiterar eso, nosotros no estamos para conceder favores a grupos de interés, no estamos para parcializar la alcaldía, estamos es para servir. Yo quiero hacer un gobierno incluyente, un gobierno como este, transparente, un gobierno que busca la participación de los ciudadanos, de forma tal que hoy hemos quedado inscritos, gracias a Dios nos vamos a una campaña, porque esto no se ha ganado, esto apenas empieza. No nos creemos ya triunfadores, estamos muy optimistas, estamos muy contentos, porque nos vamos a una campaña con pie derecho. O sea, realmente inscribirse con más de 155 mil firmas y tener un ejército de voluntarios, 4.000 por toda la ciudad, la verdad creo que empezamos la campaña muy bien. Vienen 3 meses seguramente de ataque de nosotros, seguramente van a robar dinero, seguramente van a seguir comprando conciencia como ya empezaron en Gairo, en la Comuna 5, donde están instalando transformador, postes y cables. Pero a ellos nos vamos a enfrentar con ideas, con propuestas, con proyectos y con diciéndole a la gente quién nos respalda. Yo puedo decir claramente quién me respalda. Yo invito a que los otros candidatos le digan la verdad a la ciudad y digan quiénes los respaldan.